was just a little bit stronger, baby. Could've made it last a little bit longer, maybe. Could've made it on my own. I should've just let you go. I should've been a little bit stronger, baby. If I was just a little bit sweeter, baby. I know I wouldn't be here alone. Thank God I'm a little bit meaner, baby. Bueno, habiendo resuelto lo que quedaba por resolver, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Hoy vamos a hablar de la Ley de Educación Sexual Integral. Tal cual, bueno, que vino también como últimamente muy en los medios de comunicación, ¿no? Se vino hablando qué porque... controversia que hay alrededor claro. de esta ley. Es increíble, ¿no? Porque desde algunos sectores, si bien estamos hablando de una ley hecha y derecha de orden público, como recién decíamos, se generó alrededor de esta ley como muchísimo debate, ¿no? Bueno, y como decíamos recién, ¿no? Justamente este es un espacio que tenemos en la Televisión Pública Fueguina justamente para darle un espacio, ¿no? A lo que es la reflexión y los debates que se arman, ¿no? En torno a estas cuestiones. Sí, la verdad que era lo que estábamos hablando recién con vos, Vicky, que es la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que se aprobó en el año 2006, en octubre del 2006, o sea, ya pasó bastante. Y todavía, por cuestiones a veces que van más allá, ¿no? De lo que es justamente la objetividad, ¿no? Que tiene que tener el Estado en estas cuestiones... no se aplica como se debe aplicar, decíamos recién. O no se aplica directamente. Claro, es una ley de orden público, ¿que eso qué significa? Que sí o sí todas las provincias se tienen que adherir a esta ley nacional y tienen que aprobarla y aplicarla como sea en el ámbito público y privado. ¿Sí? ¿Cómo es y cómo es el cumplimiento? Como para empezar a desmitificar todas estas cosas que surgieron alrededor de esta ley, que es muy simple, concreta y clara. Claro, en las bases es que es simple y concreta. Creo que para todos ha sido complicado pensar qué es lo que se iba a trabajar, pero lo fundamental que nosotros acompañamos es que los chicos tienen que conocer cuáles son sus derechos, el cuidado de su cuerpo, cómo funciona su cuerpo, cómo puede ser su orientación sexual el día de mañana o si ya la tienen definida. Hay como una especie de mito de que la idea es que vamos a ir a fomentar la homosexualidad, la transexualidad. Totalmente. Y la verdad es que nadie va a fomentar a una persona ser trans porque sería llevarla a ser una de las personas más oprimidas de la sociedad y más violentadas de la sociedad. Así que nadie de nosotros va a tratar de que su hijo sea discriminado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo va a amar o querer como la persona que se merece. Es todo el respeto del mundo como cualquier otra persona. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Claro, sí, sí. Tratar de que alguien sea homosexual es como decirle, te vamos a poner en el lugar que la mayoría de la sociedad te trate mal. Nadie va a intentar eso. Ahora, tampoco vamos a tratar de corregir, como se intentaba hace 30 años atrás, la homosexualidad como una enfermedad, porque no lo es, y el DSM, que es la institución, el manual de diagnósticos médicos que nuclea los diagnósticos de enfermedades mentales, lo ha sacado desde hace 30 años prácticamente de las enfermedades, como ha sacado, hablábamos con Florencia hace un ratito, la transexualidad como una enfermedad. Una patología, digamos. Claro, despatologizar, sí. Lo importante, bueno, uno de los pilares más importantes de esta ley, de la ley ESI, justamente es esto, ¿no? Lo que es el ámbito social, ¿no? El factor social que tiene que ver con la sexualidad y, bueno, la parte también de justamente trabajar con este tema de inclusión y la no discriminación, ¿no? Como decía recién aquel licenciado, que antes intentaba corregir, ¿no? O directamente omitir, no existía. Y ahora no, justamente lo que se intenta a través de esta ley y de trabajar, ¿no? De manera transversal con todos los espacios curriculares es justamente que cada espacio aplique con el contenido que puedan hacer. Nosotros, por ejemplo, desde la lengua extranjera, a veces hasta con las canciones o todo, de ahí trabajábamos también con lo que era el tema de noviazgos violentos. Claro que sí. Una parte, un pilar importantísimo también de la ley es justamente de esto, del igual trato entre géneros, ¿sí?
el repensar el género como más allá de lo biológico, ¿no? Salirnos un poquito de este paradigma biomédico que siempre tuvieron, ¿no? Lo que fue la educación sexual en la escuela era como que siempre era tu cuerpo, cómo protegerte y nada más. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de acceder a leer los fundamentos de esta ley, las bases de esta ley, ¿puedo hacerlo? Sí. Informarme, yo creo que es una de las cuestiones principales que uno como ciudadano debe poder hacer, ¿no? Acercarse a la ley, leerla, releerla, repensarla y respetarla. Hay en internet, si buscan en Google, lineamientos generales para la ESI, Educación Sexual Integral. Uh-huh. Hay un PDF, digamos, un archivo de internet, donde pueden leer todos los lineamientos que los profesores deberían dar en clase. Y van a ver que son simplemente... ahí están mostrando en Google. Van a ver que simplemente es promover el conocimiento de tu cuerpo y las diferentes posibilidades que existen en este mundo y para, como decía Florencia, incluir y no discriminar. Por supuesto. Claro, y aparte, bueno, justamente también lo que estamos viendo ahí en el video es que hoy por hoy, con el avance, ¿no?, que hay tecnológico y de internet, pasa que a veces hay demasiada información que tienen los chicos y las chicas. Sobre información. Claro. Y a veces es una información maliciosa, que no es correcta. Sí, o sea, están sobreestimulados de información que a veces no es la correcta. Y eso también es peligroso. Por eso, bueno, ahí explica el video que la importancia de trabajar la ESI en el colegio. Y aparte, bueno, también un pilar muy importante que tiene esta ley es que invita también a la familia a ser parte, sí, de este aprendizaje mutuo con la institución educativa. Así que, bueno, me gustaría en algún momento poder detallar los lineamientos de esta ley, poder darle profundidad a este tema tan, tan importante para todos como comunidad. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar acá. Gracias. Se nos va el tiempo, Vicky. El tiempo es tirano en televisión, ya saben cómo es. Vuela. Nos pasa volando. Así que yo me voy a parar, me voy a venir de este lado con Jime, porque bueno, ya nos llega el final del programa. Muchísima gente participando del sorteo. Sí, mucha gente. Vamos a dejar los mensajitos, los vamos a leer para mañana también, pero Coti la está rompiendo, así lo digo. Coti va tomando la delantera, todo el mundo quiere ir a ver a Coti en este Festival Internacional de Música. Bueno, mañana vamos a tener más. Recuerden que continúa el sorteo. Por las redes, por supuesto. Esta Boca es Mía oficial en Facebook. Pueden estar participando. No se olviden el por qué te gustaría ver ese espectáculo, porque sin eso no se van a poder llevar nada. Queremos saber por qué. Vale. Bueno, y así nos vamos. Por supuesto, será hasta mañana, como todos los días, de lunes a viernes por la pantalla de la televisión pública Fueguina. Quédense ahí porque llega Mirada. Chau. Thank you.